Pablito por la autopista y ve una chica disfrazada de hombre, un travesti, y se la lleva al tiro. Le agarra baja pantalón, esta cosa así. No. ¿Y qué hiciste? Y nada, ok, yo tengo una cosita así. Un chiste más desubicado tiró. No, porque pero no te la tiró de forro, la no, tiró porque, ya lo o sea, sé, pero hay... Porque nosotros también la vemos como si fuera tu novia directamente, ¿me entendés? Sí, menos ser puto quiero probar cualquier cosa. Y no tengo nada con los putos, lo aclaro, pero o sea, no me interesa. Bueno, a mi novia yo la veo como una mujer, es una mujer, para mí es así. Y lo que los demás digan, que es un trago, que es un travesti y todo lo demás, me chupa un huevo, pero... En un cierto punto me duele. Claro. Che, te puedo hacer una pregunta, boludo, que es incómoda, pero te juro que me muero de curiosidad. Vale. ¿Vos sos selectivo? Sí, nosotros lo tomamos como una pareja... Normal. ¿O vos estás saliendo con un travesti que te chupa un huevo? Porque después de todo, vamos no, a la igual, realidad. Igual también me molesta que ponele que digas... La palabra travesti, sí. Claro. Sí, yo te entiendo. Perdoná que me ría, no, boludo, pero... Es complicado pero, de entender. Está todo bien con los travestis también, que dan la suya. Pero... Que como que te lo agarras la paja, no me gusta, no. Para mí ya está, si es un travesti, no, es lo mismo, boludo. Si tiene pito, tiene el otro, me da exactamente lo mismo porque es tu novia y ya está, boludo. ¿Cuál es el tema? Sí, sí, igual me gustaría que no digamos. No, que no lo digamos más, claro. La palabra lista, ya está. De mis amigos se vuelven trolos, no sabes lo que es, ¿verdad? Vos tenés que ver las fiestas electrónicas, van ahí, se toman todas las pastas y quedan todos re locos y se abrazan. Si yo me vuelvo puto, pegame una piña en la boca, le digo, ¿verdad? No me dejé. No, es terrible. Pero vos ponele, ¿por qué te da tanta cosa que digan travesti? Si, o sea, si vos sabés, o sea, por más un travesti, ya fue, ya está. ¿Cuál es? Claro, porque yo no lo veo así. Y de repente vos estás ahí y cae un chabón con abanico, así. Y viene uno de atrás, le chupa el cuello y vos decís, no, estos son todos putos, no tengo nada contra los putos. Pero a mí no quiero que vengan y me toquen el culo. Bueno, si le decís chica trans, ahí podría llegar a eso, ser. Bueno, eso no sé. Ella se ve como mujer, yo la veo como mujer. Estaría bueno que la veamos todos como mujer y listo. Porque claro. Lo que hace en la cama, o sea, ¿qué te importa? Sí.